Ojalá me hubieran dicho esto cuando empecé bachillerato. Para los que no me conozcáis, seguramente muchos de vosotros sí, eh, yo soy el chico de bachillerato de YouTube porque fui el de los primeros que, que trajo el contenido sobre segundo de bachillerato, sobre cómo, se vive, eh, cómo es la vida de un estudiante de bachillerato en, en vivo, ¿vale? En blogueando, bloguea la selectividad, reaccionar mis notas a la selectividad, bueno, una locura. Y ya he pasado a la universidad y ya he pasado lo que es esa etapa del bachillerato. Y ya he pasado esa etapa tan odiada por algunos, querida por otros, eh, pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que es una etapa intensa y de mucho sacrificio. Entonces se me ha ocurrido la idea de poder hacer un vídeo explicando las cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé en segundo de bachillerato o cuando empecé en primer bachillerato o cuando estuve en bachillerato en general. Porque sí que es verdad que el sistema y la, la sociedad nos enseña a que bachillerato hay que vivirlo de una manera, hay que plantearlo de una forma, pero realmente lo que yo he descubierto siendo un estudiante y viviéndolo de primera mano son cosas totalmente diferentes. Seguro que muchos de vosotros estáis obsesionados con la nota de selectividad, a ver qué nota saco, a ver cómo, cómo saco la selectividad, ojalá yo haga esta nota. Al final, chicos, la nota del bachillerato y la nota de selectividad simplemente cuenta para entrar en una carrera universitaria. La gente que entra en medicina obviamente va a tener que estudiar como, como, como auténticos descosidos para poder llegar a la nota. Y lo entiendo y lo admiro y lo aprecio, porque yo no sería capaz de sacar tanta nota. Pero, por ejemplo, la gente que quiere entrar en otras carreras, como por ejemplo puede ser cosas de empresa, cosas de marketing, ingenierías, son asignaturas que no conllevan ese sacrificio. El hecho de que la nota no sea tan alta no quiere decir que la carrera sea difícil o fácil. Estamos hablando, por ejemplo, de ingenierías que te piden un 5 para entrar pero que realmente toda la gente que se ha metido en ingeniería sabe lo difícil que es y realmente puede que sea de las carreras más difíciles que hay pero lo que quiero decir con esto es que no te obsesiones, tío tienes otras actividades que hacer, tienes otras formas de aprender, no solo tienes que tener la vida convencional si vas a ser el mejor ingeniero o quieres ser el mejor ingeniero del mundo, obviamente vas a tener que saber los conceptos que te enseñan en la escuela pero obviamente lo que más vas a tener que aprender es por tu cuenta siendo autodidacta, al final una persona cuando tú aprendes por tu cuenta y aprendes realmente los conceptos que te gustan, las cosas que te parecen a ti curiosas y las cosas que a ti te especializan, ahí es donde vas a desarrollarte más porque la atención va a ser el doble de gran y vas a estar súper atento y vas a estar tragando información sin parar y sin darte cuenta. Entonces, lo que, lo que os diría yo sería que, aparte de lo que aprendéis en el colegio, no dejéis de ser autodidactas, no dejéis de investigar por vuestra cuenta, de eh, aprender cosas nuevas, porque al final todos esos aprendizajes que vais a hacer por vuestra cuenta son realmente los que os van a marcar y los que os van a quedar aquí fijos. Y para lo que estáis fuera, os digo que lo que más os va a importar es lo que tenéis aprendido por vuestra cuenta y lo que se os ha quedado aquí fijo en vuestra memoria. No mires largo plazo, mira semana tras semana. Este es un concepto que, que la verdad es que me costó mucho de analizarlo y de aprenderlo porque siempre soy una persona que quiero ver todo a largo plazo. La gente que me conoce sabe que, que necesito ver todo en la gran pantalla. Entonces, este es un error que cometí en segundo de bachillerato, sobre todo, y también un poco en primero. Y es querer verme ya en verano, querer verme ya acabando con ciertas notas tal. No, o sea, si vais así con me, bachillerato, vais a estar perdidos. Entonces, no miréis el largo plazo, mirad el corto plazo. Tenéis que la semana que viene, tenéis que estudiar tal, tenéis que hacer tal trabajo. Vale, centraros en esos mini, mini metas y ya veréis cómo a lo largo que vayan pasando las semanas, semana tras semana, semana tras semana, miráis hacia atrás y diréis, hostia, acabo de pasar ya 5 meses de curso, 6 meses de curso, 2 meses de curso, pero ya es algo, ya vas avanzando. Vale, si no te vas a estancar y te vas a agobiar y te vas a estresar muchísimo. Luego también me gustaría deciros, chicos, que debéis ser eh, disciplinados. Por esto me refiero a que debéis de llevar las cosas al día o lo mejor posible, porque al final, cuando tú estás estudiando diariamente o semanalmente un concepto, cuando llega la hora del examen no estás tan agobiado. y eso es una cosa que me gustaría combatir bastante de bachillerato y es que te agobia mucho, te, te, te preocupas mucho por las asignaturas porque te estudias todo una semana antes, eh, cinco días antes, tres días antes, ¿vale? Y evidentemente yo no lo digo porque lo hiciera yo, lo digo porque realmente yo sufrí la parte de estar agobiado, entonces ahora digo, joder, me arrepiento de no haberme llevado todo más disciplinado, más organizado y cada día haberme puesto la meta de hacer pues de matemáticas estos ejercicios, de historia esta parte del tema, de no sé qué tal, llevar todo muchísimo más organizado para... Lo que os digo, evitar ese agobio y llegar al final a la época de exámenes o, a la época donde, o sea, al momento donde tengas que hacer el examen y estar el triple tranquilo, mucho más seguro de ti mismo y, y sin nervios, ya os digo que el examen os va a salir mucho mejor. Si os digo chicos que el bachillerato fue en general, sobre todo segundo los mejores años de mi vida. Eh, vais a flipar, la verdad, porque estoy criticando bachilleratos, estoy muy en contra de cómo, de la caña que meten para simplemente entrar en la universidad y todo eso, pero realmente sí, o sea, son dos años que son muy intensos, te ponen a prueba, pero a mí es que soy una persona que me gustan esos retos, entonces, eh, después de haberlo hecho el año, lo intenso que ha sido, las lágrimas, las risas y todo, y las personas que he conocido, eh, me, me dan a pensar a que segundo bachillerato y primer bachillerato han sido los mejores años de mi vida, porque he conseguido superar un reto gigante y luego encima he conseguido seguir apostando por mí, por mi salud, por mis sueños, como ha sido crear el canal de YouTube, como ha sido eh, mantener la actividad física y el gimnasio, y ha sido todo eso, ¿no? Que, que esto lo quiero enlazar también con una cosa que pasa mucho en lo, en, cuando entras en segundo bachillerato, y es, vale, estoy en segundo bachillerato, me voy a centrar solo en el segundo bachillerato, no puedo ni hacer deporte, no puedo centrarme en más cosas, porque al final esto me va a quitar todo el tiempo. No es así, tenemos tiempo. Mucha gente piensa que no tienen tiempo cuando hacen las cosas y dicen, bueno, no tenemos tiempo. Eh, de verdad, por favor, mirad en vuestro móvil cuánto tiempo pasáis mirando, mirando las redes sociales o, o ser autoconscientes y, y ser eh, sinceros con vosotros mismos de... Vale, me echo una siesta todos los días O comiendo me quedo al final una hora y media Porque estoy mirando el móvil y miro de un vídeo a otro De verdad, es un, año, es un año difícil Y no podéis estar poniéndose esas excusas Por lo que, lo que yo te recomiendo es eh, Organizarte bien, ¿vale? Ver todas las que tienes y, y de verdad No supláis nunca vuestras actividades que os gustan No supláis nunca las actividades que os hacen feliz Si te gusta mucho el patinaje Si te gusta mucho entrenar en el gimnasio Si os gusta mucho, por ejemplo, hacer contenido Ser creativos, no dejéis de serlo las empresas al final o la gente que os va a contratar o los trabajos que, que os, van a, os van a ver en el futuro os van a pedir ser diferentes. No os quitéis esa diferenciación. Eh, no queréis ser iguales que el resto. Es que es, es algo que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué la gente no quiere diferenciarse? Todo el mundo ha nacido en el mundo por algo. Porque tiene algo que enseñar, porque tiene algo que servir a los demás. Seas chico o chica, de verdad, seguro que tienes algo que quieres servirle al mundo. Entonces, por favor, no dejes de hacerlo, no dejes de practicarlo, no dejes de intentar ser la mejor en ello o el mejor en ello. Porque al final es lo que más te va a premiar. Y encima si sumamos a que eso lo vas a hacer con pasión y con amor, bajo el amor y no bajo el miedo, vas a hacer las cosas muchísimo mejor y vas a desarrollarte del triple. ¿Vale? Y esto es un concepto que lo he conseguido aprender este último año, estos últimos dos años. Y menos mal que cuando decidí el día 2 de enero de 2018 crearme un canal de YouTube, decidí llevarlo constantemente a rajatabla cada semana y decidí no ponerme excusas y llevar el canal de YouTube, el gimnasio. El bachiller, y al final tener una vida social. Porque yo sé que sabía que se podía, y sabía que se podía, y lo hice, ¿vale? Entonces, quiero decir eso: que es que sí que se puede. No os pongáis excusas, por favor. Ser conscientes de, lo que, de la situación actual que tenéis en ese momento, ¿vale? Mirad las cosas que, en las que flojeáis, y mirad las cosas en las que podéis mejorar, y a raíz de ahí, actuáis. Y seguro que muchos de vosotros estáis hartos de bachillerato, y la verdad es que yo iba a clase y me pensaba que estaba en un centro penitenciario. De hecho, subía historias en Instagram. Diciendo que era un centro penitenciario, y bueno, una locura. Me sentía encarcelado de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días. Quieras o no. Eh, aunque tú te seas más rentable o que seas más organizado por tu cuenta estudiando y tal. Nada, te obligaban a estar. En clases que muchas veces no te servían para nada o. o que parías el tiempo. Era una auténtica cárcel. Pero aún así, chicos, os voy a decir, por favor, aunque esto suena es muy hippie flower y suena algo que es imposible prácticamente. Disfrutad del momento. Eh, os digo. Lo, que, lo vuelvo a repetir, fueron los mejores años de mi vida y, y los disfruté mucho. Los disfruté mucho porque cumplí con mis objetivos y porque cumplí con mis retos. Es decir, tenemos que aprender a que disfrutar no solo es estar tirado en el sofá, viendo Netflix o estando con tus amigos de fiesta. No, ahí sí disfrutas, pero también disfrutas realizándote como persona, mejorando poniéndote pruebas y superándolas. Entonces, por favor, disfruta esos años, disfruta de tus retos y disfruta de tu potencial, de lo que eres capaz de hacer y sorpréndete a ti mismo, ¿vale? Porque muchos de nosotros somos capaces de grandes cosas, lo más que no lo sabemos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y espero que todos los estudiantes que estéis viendo este vídeo que seáis de bachillerato, muchísimo ánimo y darle caña y poner en práctica todas las cosas que os he dicho en este vídeo. Que, como siempre, si no estás suscrito a este canal, me llamo Sergio Beguería y subo contenido acerca de esto, acerca de, de la superación personal. De compaginar todo, porque al final yo también soy un estudiante y, y hago un montón de cosas más aparte en mi vida. Y es lo que os muestro en el canal de YouTube. Así que nada, si no estás, si no estás suscrito al canal, suscríbete abajo. Dale a la campana para activar todas las notificaciones. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Te vigilo y hace el cambio. Adiós.